Ya iniciamos la campaña en defensa de la democracia y de la dignidad de México. Seguramente ustedes conocen un primer mensaje que se entregó al IFE, que se va a transmitir en la radio, en la televisión, en los tiempos que la ley les da a los partidos, en este caso a los partidos del movimiento progresista. Si no conocen este mensaje, lo van a conocer ahora. Así queremos iniciar esta conferencia de prensa. La presidencia de México no se compara. Están 2 meses y medio de la elección presidencial, ya está definida. Voto para el PRI, le damos tarjeta. Con tarjetas Monex, que hay indicios de lavado de dinero. Nos aportaron miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio. Plan Nacional de Defensa de la Democracia y Dignidad de México. Ese es el primer mensaje. ¿Ya lo habían visto? Bueno. El día de hoy vamos a darles a conocer una información que consideramos trascendente. Hice este texto que leo ante ustedes. Dice así: para aportar más pruebas sobre el uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña de Enrique Peña Nieto, hoy damos a conocer que entregaremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como pruebas supervenientes, una relación de 4.891 personas. Es esta relación, 4.891 personas que en Tabasco recibieron tarjetas Monex para promover el voto a favor de Enrique Peña Nieto. Seguimos acopiando tarjetas Monex. Estas personas que se desempeñaron como responsables de activismo y movilización, así se les llamó, responsables de activismo y movilización, las siglas son RAM, recibieron en promedio 4.000 pesos del 15 de mayo al 30 de junio. Es decir, solo en el caso de Tabasco, la campaña de Peña Nieto ejerció por este concepto alrededor de 20 millones de pesos. Estamos hablando solo de Tabasco y de tarjetas Monex. No incluye la compra del voto con dinero en efectivo o la entrega de materiales de construcción, de despensas y otras dádivas. Todo indica que estas tarjetas se entregaron a nivel nacional, porque ya tenemos una que nos hicieron llegar del Estado de México. Estas que mostré son de Tabasco. Si ustedes recuerdan, la vez pasada entregamos 11 y ahora son 5 más de Tabasco. Pero esta es del Estado de México.
lo cual indica que si en Tabasco, donde hay 1.133 secciones electorales, se otorgaron 4 por sección, estamos hablando de 4.891 tarjetas, solo en Tabasco, un promedio de 4 por sección. A nivel nacional, que existen 65.000 secciones aproximadamente, estamos hablando de alrededor de 260.000 tarjetas que costaron más de 1.000 millones de pesos. La relación de personas que se beneficiaron con esta tarjeta se entregará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta relación. Pero no daremos a conocer los nombres a ustedes por respeto a la intimidad de estas personas. Aunque hemos llevado a cabo un muestreo que nos permite afirmar que todos ellos, los 4.891 ciudadanos, recibieron dinero mediante las tarjetas para hacer labor de promoción a favor de Enrique Peña Nieto. Considero que ya es tiempo que el Tribunal Electoral solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda que Monex informe sobre todos los contratos para dispersión de tarjetas suscritos por empresas o prestanombres de Peña Nieto y del PRI. De manera especial, debe solicitarse toda la facturación de Monex desde el 16 de abril hasta el 19 de junio. Hablamos de 4.452 facturas que emitieron durante este periodo, en razón de que solo poseemos 33 facturas de las empresas Inicio y EFRA que amparan la compra de 10.674 tarjetas con un monto de 108 millones de pesos. Ustedes recuerdan, ya se entregaron esas facturas, se dio a conocer que empresas contrataron con Monex, ya se demostró que son empresas fantasmas, por decirlo de alguna forma, pero es apenas la punta de la madeja. Consideramos que no solo son estas dos empresas y que no solo se trata de 10.674 tarjetas. Baste reiterar que en el caso de Tabasco son 4.891 tarjetas, solo en un estado. Como es evidente, nos siguen llegando pruebas y vamos a seguir insistiendo hasta lograr la invalidez de la elección presidencial, por ser a todas luces violatoria de la Constitución Nacional.